Hace unos días Twitter me mostró algo que me dejó bastante hipnotizado y que tenía que ver con una mujer cantando, haciendo un jingle que estaba vinculado con dejar de fumar, y la forma en la que lo actuaba, pero también la letra de la canción en sí, me pareció que era muy buena y muy graciosa. Así, preguntándole a las chicas, me dijeron, claro, pero ¿cómo no sabías esto? La chica, me refiero a Connie Florca, que era una chica que es conocida como Anacleta Chicle, ajá, pero que en realidad se llama Sofía Gatica, que en TikTok tiene cada vez más seguidores y que hace este tipo de jingles, podríamos decirle, sobre situaciones cotidianas incómodas, otras no tanto, pero bueno, ella está acá para explayarse un poquito más. Es actriz, es comediante y TikToker. ¿Qué hace, Sofi? ¿Cómo te va? Buenas, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Muy feliz de estar acá. ¡Qué bueno! Me pone contento que te ponga contenta estar acá. A mí me pone contenta que te ponga contenta. Y así seguimos al infinito, ¿no? Sí. Una mamushka de gente contenta. ¿Te gustó que la razón sea que Diego se presentó como un tío de las chicas y dijo, che, me gusta lo que hace ella? ¿Saben quién es? Me parece la mejor forma de llegar. Es muy buena, ¿no, Sofi? Por supuesto. Pues fue como el tío. Las chicas saben quién es esta señorita que me parece sumamente, chica que canta, sumamente graciosa. Así tiene fue. Su encanto. Claro, tiene su encanto esta chica. ¿Cómo empezaste a hacer estos videos? Había una canción de TikTok en inglés, un jingle pero en inglés, y yo dije, y si le cambio la letra al español y pongo lo que yo quiera. Hice eso, la pegó ese video, que era uno que hablaba de la colimba y lo que pasa cuando estás en el Uber y tenés que medio acoplarte a la ideología para que no abuse de vos sexualmente. Claro, básicamente. Claro. Entonces, negociar la conversación con el chofer, claro, para que... Exacto. Empatizar para bajar para los riesgos, no, de abuso. Claro, claro, para bajar, claro, los riesgos es como así, que vuelva la colimba, todo joya. Sí. Claro. Todas cosas que no estás de acuerdo, pero tenés que negociar y decir, sí, por supuesto. Una bomba en las villas no estaría mal. Claro. No, para nada. Y bueno, y la pegué con ese y ahí dije, bueno, voy a hacer mis propias canciones. Y acá estamos. Acá estamos, obviamente. Hay una que estuve viendo varias, por supuesto. Una que tiene que ver con tu señora madre. Tu señora madre efectivamente falleció, ¿no? Sí, esto es verdad. Sí, no, sería... Ok, por la duda digo, porque capaz que era como una cuestión de ficción y no. Matarla por el bien de la comedia igual... No estaría mal. Estaría mal. No estaría mal. Hace un par de días hicimos una consigna de qué cosas inventabas para zafar del laburo y uno inventó un hijo. Ah, sí. Ah, así sí, que, sí. Bueno, puedes inventar la muerte de tu madre. Sí. En este caso no es tu caso. En este caso no es tu caso. No, no es mi caso. Para nada. Vamos a escuchar un fragmento, si te parece bien, ¿nos por autorizas? Supuesto. Escuchémoslo, adelante. Mi mamá se murió y lo único que me dejó fue un enema. Me dicen, hace los trámites de la herencia. Yo digo, no creo que me cuestionen la tenencia. Ah, de este enema. 1, 2, 3. Yo busco motivos para este extraño objeto que me quiso decir dándome esto. Incursionar en lo anal o simplemente higienizar enema, un enema. O quizás su espíritu está acá, en todo caso será un enema más. Es excelente, realmente. Es excelente. Un enema más me gusta. Enema más, el cierre está muy bien, sí. Es el cierre está muy bien. Es hacer humor también con las tragedias de uno, ¿no? Por supuesto. Y antes eso, que todo. Eso me pareció algo también bastante revitalizador. Sí. No sé qué te pasó a vos con esto, que sos la que lo hace, justamente. Es que justo venía en el tren y estaba pensando en eso, que siempre esta profesión que quise seguir tuvo mucho que ver con mi vieja porque me apoyó mucho y el momento en el que la pegué fue justamente con lo que a ella le pasó. Claro. Entonces es como esa cosa absurda y trágica y forra de la vida que digo, ¿qué más puedo hacer que hacer chistecitos sobre esto, no? Es que sí, está si bien no lo que decís, de esa conjunción. De la conjunción de lo absurdo y lo trágico. Tal cual, es tal verdad. Cual. Es lo que más me causa gracia. Sí. Yo cuando lo vi la primera vez también dije, no, pero para, ¿esto es en serio o es en joda? Y después dije, no, ah, es en serio. Okay, para perfecto. Mí solo podía ser en serio. Es que es gracioso y es incómodo a la vez y está bueno que sea así porque es verdad. Claro. ¿No? Si no, no tendría el mismo efecto. No, tal cual. De hecho, no sé si reírme porque si me río siento que, pobre, si le... No, podés. Murió su mamá y le dejó un enema y yo me estoy riendo. Pero Sofía, se puede, ¿no? Pero, ¿nos por podemos supuesto, reír? Sí, claro, sí. Para listo, eso. Entonces sí, si me deja reírme, sí. Tiene también esta cosa de desacralizar la muerte, ¿no? Sí, está bien. Tal cual. Que no está mal eso. Quiero decirte que tu mamá te dejó más que la mía a mí, si te sirve. Ni siquiera un enema. No, ni un enema.
No, cosa bueno. Que es verdad, ¿eh? Esto es verdad. Esto es un dato. No es la realidad. ¿Dónde están tus jingles? No, estamos trabajando en eso. Ah, ok. Es gracioso porque es verdad. Claro, es gracioso porque es verdad. En este caso también, ¿no? Hay muchas de esas cosas que son graciosas porque son verdad. El primero que subiste de todo fue entonces el anterior que nos contaste, ¿no? El de cuando estás en el Uber y. Cuando estás en el Uber. Ese lo tenemos cortado, chicas, ¿no? ¿No lo tenemos? ¿Sí? Pasa que ese está en inglés. Ah, ese está en inglés. No es mi letra. Ah, ok. Ah, perfecto. Bien. Por okay. eso perfecto. No es culpa de ellas. No, sí, es culpa, ¿viste? Es culpa de ellas. Es culpa de ella. ¿Sabes que obviamente. No vengas acá a defender a nadie? No, pero claro. No, perdón. Claro, sí, obviamente. No, y las letras, obviamente las escribís vos en base a situaciones que observás o que te pasan. Tal cual, exactamente. Me resulta más fácil hacer jingles que hacer chistes en formato sketch. Claro. Porque rimás un poquito y ya está. Sí. Es más de ladri que otra cosa. No, pero lo melódico también lleva algo... hay algo gracioso en eso. Sí, ¿no? Sí, obvio. Cuando estás relatando algo que es medio duro o medio áspero, porque en definitiva, lo que vos nos contabas al principio, una situación que efectivamente viven mucho las mujeres, ¿no? Claro. La posibilidad del abuso, del acoso, cuando se toman un vehículo, un taxi, un Uber. Tan solo hacer un auto con un claro, desconocido. Un desconocido, totalmente. Bueno, eso que es una realidad y que es una tragedia, contado de esta manera, como lo contás vos, y también... cantado, me parece que toma otra dimensión. No deja de ser algo terrible, pero a su vez se transmite a través del humor. Sí, tal cual. Sí, ¿no? sí. Hay algo de la música que hace que esto que hablábamos antes de empezar, del contraste sí. entre lo que se está diciendo y la que está bailando diciendo para que no me viole. Como bueno. Claro. Está bien. Está bien eso. ¿Qué te comenta la gente cuando posteas algo? Hay de todo. Hay gente que es muy buena. Que es muy copada y que le gusta mucho. Hay gente que no le gusta y me lo hace saber y está perfecto. Y hay gente bicha que te comenta cosas feas para herirte y un poco hay que curtirse. Claro. No queda otra. Pero hay de todo. Al principio leía todo, ahora no leo nada. Bien, absolutamente nada. Claro. ¿Cómo manejas eso? Porque, digamos, fue todo muy rápido. Sí. No, al principio me afectó un montón, muchísimo, y dije, no, bueno, no estoy para esto, no estaba lista para eso definitivamente. Y después dije, no, ¿por qué? O sea, cuando expresé esto que me estaba pasando y vi que había un montón de gente diciendo, no, pero a mí sí me gusta, dije, bueno, ¿por qué voy a dejar que estos forros ganen? Y nada, es un poco, hay días que, porque... Sobre todo porque pones el cuerpo. Claro. Entonces sí, ahí claro. es donde está el... No, y además es un aparato muy... El del hateo es un aparato muy perseverante. Tal cual. No es que lo enfrentas un día, bueno, decís, bueno, hoy estuve medio floja y me hatearon. No, te van a hatear siempre. Hagas cosas buenas, malas, más o menos, hagas reír, no hagas reír, porque es un aparato. Ni hablar. Sí, tal cual. Tengo entendido que tu psicóloga Daniela fue quien te inspiró a renunciar a tu trabajo y a avanzar en esta línea. Hoy porque estamos muy con el tema de la salud mental, te aviso. Porque vino hace un rato, a las 5 de la tarde, vino un neuropsiquiatra. Estuvimos conversando mucho con él acerca de la salud mental. Nos parece un tema relevante, importante y demás. Por supuesto. Y entonces vi esto y dije, está todo conectado acá. Sí, ¿viste? Sí. Es todo por ahí. No, sí, mi psicólogo es todo. Es la persona, es todo, es la razón por la que estoy enamorada de mi psicóloga, aparentemente. No, ella fue la que me dijo como, bueno, tenés un año de duelo, qué sé yo, las etapas, no sé qué, pero ¿qué hacés laburando en un kiosco? Andá, subí las canciones, hacé lo que tenés ganas de hacer. Y dije, bueno, está bien. ¿Vos estabas laburando en un kiosco hasta hace cuánto? Hasta hace mayo del año pasado, junio. O sea, hace un año, un poquito más o menos. Sí. Un año. No, menos un año. Ok, y cuando dejaste, te lanzaste a... Empecé a laburar de mi profesión, que es guionista. Yo estaba estudiando en la ENERC guión, así que guiono para canales infantiles de YouTube, así algunos de humor medio, y bueno, me mandé con eso y después me mandé más a lo mío, que eran los videitos. Claro, y ahí los empezaste a hacer vos. Exactamente. Ok, o sea que vos todas las canciones las escribís vos completas. Todo. Muy bien, tenemos más para compartir con ustedes. Quiero. ¿Cuál es la otra que tenemos, Connie? ¿Puede ser la de Anacleta Backgammon? Upa. ¿Es esa? ¿Estamos bien con esa? Adelante. ¿Está aprobada o no? Sí. Va, va. Una obsesión de la que no puedo hablar, por miedo de que me vayan a juzgar, pero es lo único en lo que puedo pensar. Quiero hacerlo todo el día sin parar. No me lo puedo sacar de la cabeza, me gusta hacerlo arriba de la mesa, después de haber tomado una cerveza. Te prometo que no afecta mi destreza. Así que nene, ven ya mi pieza, a ver cuál de los dos empieza.
cosa. Puede durar mucho, puede durar poco, pero yo te juro que te vas a volver loco. Baby, espero que estés listo. Este juego se remonta a 3000 años antes de Cristo. Vagamon. Vagamon. Es el juego de dados más antiguo del mundo. Nene, no tenga duda de que yo quiero jugar al Vagamon. Claro, porque cuando arranca la letra, claro, primero, pero además el tono que vos le das, claro, como más, más sexy, más de como decís, ah, claro, está hablando de coger, es claro, obvio, ¿no? Claro. Arranca Emilia Mernes. Claro. Sí, sí, claro. Y de repente hay una señora jugando al tejo en la playa. Invitando a jugar a un nene al backgammon, ¿no? Claro. Un chico, sí, al backgammon, ¿no? ¿Jugás posta al backgammon o es mentira esto? 100% real, estoy obsesionada. Ah, ¿esto es real? Sí. ¿Te esto, gusta el backgammon? Todo real. Sí, 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 amo. ¿Y cómo te veaste jugando al backgammon? Mi novio compró uno de esos tableros viajeros, sí, medio pedorros de dama, backgammon, sí, y ajedrez. Tiene múltiples. Exacto. Múltiples jueguitos. Y el backgammon era como el último, el que nadie le daba bola. Dijimos, oh, vamos a darle honor a, claro, este juego. Claro. Y ahora es todo lo que hacemos. Fuiste con los desposeídos, ¿no? Exacto. El backgammon era el que menos tenía y fuiste por él. Y ahí, excelente, son los que tienen mi corazón. Ahora es un tipo, ¿coger? ¿Para qué? Si podemos jugar al backgammon. Backgammon, ¿no? Además tiene un montón de... ¿Qué tenés? ¿Backgammon, ajedrez? Y damas. Y damas. No, olvídate, tenés de todo. Pero eso es lo mainstream, jugamos al backgammon. Claro. Obviamente, sí. A mí me llama la atención, vi varios de tus videos en redes, que son recontra creativos. O sea, uh-huh, no es solamente que le pones una letra graciosa y que rima. Hay música detrás, hay creación y demás. Y hay actuación también. Lo que pasa acá es radio difícil eso, claro, pero hay actuación. Pero es jodido ser prolífico en eso. Y vos te estás dedicando a esto. Digo, ¿cómo es la gimnasia para crear cuando tenés que crear para laburar? Claro, para sostenerte, sí, ahí. Para comer. Bueno, y muchas, sí, gracias primero. No, en realidad, siéndote sincera, es como todo... Soy hija del rigor y cuando me pongo un deadline autoimpuesto, a no ser que sea una marca o algo, pero todavía no estoy laburando mucho por ese lado... y suele ser más por, bueno, hoy tengo que subir un video, a ver sobre qué, empiezo a mirar así y digo, bueno, listo, disociación, tuki, 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 pero si no, no suelo hacer como, ah, oh, esto me da ganas de escribir sobre algo, sino que los deadlines son los que me hacen hacer eso. Y bueno, tengo, uso, las canciones las saco de una aplicación que tiene pistas gratis. Claro, entonces, por los derechos. Claro. Obviamente. Bueno, tiene copyright. Porque si no te lo bajan de, sí, TikTok, exacto, o de Instagram. Te voy a preguntar si además tocaba los instrumentos porque dije, ¿esta piada dónde salió? No toco nada. Pero eventualmente me gustaría tener unas producciones un poquito más, bien, más limpitas. Pero por ahora son pistas gratis y escribo la letra y lo mando. Claro. Y lo grabo con mi celular y un aro de luz. Y se acabó. Y sí, es que es por ahí, obviamente. Es por ahí. ¿Y cómo editas? Con adentro de TikTok tiene un editor que más o menos va artesanal todo, pongo, sí. Es muy, muy a mano, claro, muy analógico, claro. Y lo que me pareció a mí en Twitter, ¿también lo subís vos o son recortes que hace la gente y los manda por ahí? No, yo también lo subo a Twitter porque ahí hay una audiencia aparte, claro, de mucha gente que me dice, yo no me voy a bajar TikTok, subilo acá. No pienso abrir otra aplicación. Ese soy, claro, yo. Eso somos nosotros. Claro. ¿Cómo sabes que pienso así si todavía no te lo conté? Nunca te habíamos dicho esto, claro, nosotros todavía. Me dijiste en anónimo. Claro, sí, efectivamente. Entonces sí, ahí lo subo también como para... Esas son las dos puntas. No, porque Twitter también, Nicolás, es una red. Es un ámbito de discusión. Claro. A veces se generan cuestiones ahí de odio. Ahí debatimos nosotros en Twitter. Estamos ahí. La arena pública. Claro. Estamos con Anacleta Chicle, así es conocida en las redes sociales, pero es Sofía Gatica, que es actriz, comediante y tiktoker. Estamos hablando justamente sobre estos audios. Hay uno que yo te comentaba al principio, que fue el que primero vi, que tiene que ver con el cigarrillo. Uh-huh. Y vamos a escuchar un fragmento, si les parece muy bien. Extraño el pucho, me engaño y mucho, cuando pienso que puedo seguir y olvidarme de él. A veces no sé si dejé el cigarrillo, si me dejó él a mí. Quiero aspirar tomillo, qué difícil que es vivir. Extrañando el pucho, de pronto escucho una voz que me pide que chupe alquitrán. Y yo le respondo que no lo hago más. Prometí por Messi por fin parar, es mi convicción. Y la voz me dice, soy tu adicción, dame nicotina. Además nací, le digo no, le digo no. Y me como una pasta frola y le digo no. Y me tomo medio termo de mate y le digo no. Y me tiemblan un poquito las manos y le digo no.
y me como un paquete de chicles y le digo no, le digo no. Y rompo el McDonald's del obelisco y le digo no, le digo no. Y le cago el parabrisas a un patrullero y le digo no, y le digo no. Y expropio los medios de producción y le digo no. Son distintas cosas que vas haciendo mientras... No volvés a fumar, ¿no? Yo que tengo varios intentos de dejar de fumar a lo largo de mi vida, me identifico muchísimo con la cuestión de la cuando me como una pasta fruta, porque decís, yo subo 3 kilos cuando dejo de fumar. Claro, claro, no, claro. No como ahora que tenía que ser. Ahora estás muy esbelto, ¿verdad? Sí, como me voy a morir. Sos un Adonis. 5 años, pero mira cómo estoy. Sos un Adonis. Hay que elegir. Vos dejaste de fumar, evidentemente. Estoy en eso. Estás en eso, estás sí. en el trabajo. Sí, okay, sí, sí. Perfecto. Pero como todo es parte de tu vida, tus canciones, entonces dije, evidentemente tienen que ver con algo que estás haciendo. Fue vos. Una de esas promesas que hicimos por. Cuando salimos campeones. Yo dije, voy a dejar de fumar para siempre porque Messi me lo pidió. Claro. Y bueno. Pero te lo pidió Messi, tenés que hacerlo. Me lo pidió Messi. Sí, te lo pidió Messi, lo tenés que hacer. Si Messi te pide algo, lo tenés que hacer. Hay que hacerlo. Exactamente. Se sabe eso. Esta es tu próxima canción, la de Si Messi te pide algo. Tenés que armar la cabeza, ¿no? Hay mucho material ahí. Hay mucho material. Hay muchísimo material. Mucho material. Las promesas. De Si Messi hay un te montón. Pide algo. Sí, sí. Hay un montón. Sofía Gatica, quien está aquí con nosotros, la pueden buscar en las redes sociales, así como Anacleta Chicle, ¿verdad? ¿Te pueden buscar? La así. Misma. ¿Estás en todas igual? En Instagram soy La Anacleta Chicle. En Instagram, La Anacleta Chicle. Exacto. En TikTok, Anacleta Chicle. Y en Twitter, Anacleta Chicle. ¿Y los videos los subís en las tres plataformas siempre todo? Siempre, siempre. O sea que los tres. Sí. O sea que usted, abuelo, puede ir a Twitter. Un poco en Instagram me muevo. Claro. Lo que tengo que empezar a subir a Facebook, claro. y a hacer mailings. Eso también. Así le llega todo. Sí. Subilo a Facebook, así nosotros lo podemos ver también, sí. Sofía. Se va a compartir en el Messenger. Claro, subilo a Facebook, por favor, ¿sí? Sofi, gracias por haber venido, un placer, ¿eh? Un gustazo. Gracias. Muchas gracias. De verdad. Búscanos en Spotify, Mejor País 89.9, y escucha nuestro contenido on demand.